Bueno, pues reapareciste con un triunfo, ya estás encarrilado en el entrenamiento, la mentalidad muy positiva, ¿ya tienes fecha para pelear otra vuelta? Ahorita, primero Dios, nos dieron la fecha para mediados de octubre. Nada más esperamos que nos confirmen, pero estamos ya en preparación aquí en el gimnasio de Maromas, entrenándonos física y mentalmente para llegar con un triunfo, primero Dios. ¿Con Alistar Boxing? Sí, al parecer vamos otra vez con la empresa de Rodrigo Zavala y Ricardo Maldonado. Oye, ya después de que reapareciste, donde te notamos un poco amarrado, pero ganaste por nocaut finalmente, ahorita, de esa primera pelea en tu reaparición, a la fecha, ¿cómo te sientes? No, pues estamos trabajando, me siento bien. Realmente tenía un año que no peleaba. En el primer round salí un poquito amarrado, en el segundo ya me solté. Bendito Dios, se dio el nocaut y vamos a seguir trabajando, ¿no? Armando, ¿qué esperas en este regreso? Primero Dios, sé que es mi último jalón. Tengo que aprovechar las oportunidades que me brinden ahorita. Y hay que entrenarnos mental y físicamente para llegar muy, muy motivados y buscar una pelea de título del mundo, primero Dios. ¿La preparación aquí en el Maroma Gym? Sí, aquí la realizamos en el Maroma Gym, bajo la tutela de mi amigo Arturo López, mejor conocido como Canófilo. Aquí trabajamos en el Maroma Gym. Oye, y así brevemente platícanos, ¿qué hay para Fernanda Torres, tu hermana? Fernanda Torres reaparece el 18 de octubre. En una posición que va a ser en la Arena México, al parecer que es de puras mujeres, ahí reaparece primero Dios. Una función interesante, sí. ¿No? Ya de ahí no sé qué venga su promotor, la chiquita González, pero por lo que se ve, hay buenos planes primero Dios. Pues Armando, te agradezco mucho tus palabras para Boxeo Nunca de Informa y mucho éxito. Quiero dar las gracias a mi amigo Paquita Acevedo, a mi amigo Peña, a toda la gente aquí del Gym Maromas que nos apoya. Y a seguir echando ganas. Va, Armando.